Tiene la palabra la diputada Leonor Martínez Villada. Gracias, señor presidente. Realmente voy a comenzar a hablar, voy a cambiar en algo lo que iba a decir. Diputada, espere un segundito que le agarró un ataque de aplaudir. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, en algo voy a cambiar para hablar sobre los dichos del diputado propinante cuando se refiere al diálogo para poner el país en marcha adelante. Eso es lo que esperamos. Lo que no sucedió fue que mandaron una ley de emergencia en 9 materias. Pusieron la emergencia en 24 horas en marcha. Eso no es diálogo. Ahí no podemos entrar a entablar un modelo o una discusión de un proyecto de ley. Personalmente, y nosotros en la coalición cívica, creemos que acá hay un ataque a la República, pese a que les moleste a muchos. La República está en juego. Vivimos en un país democrático y republicano. El Poder Legislativo tiene, sin ninguna duda, un rol de colaboración con el Ejecutivo, pero de control. Acá existen los controles de poderes, guste o no guste. Este título de solidaridad social y reactivación productiva esconde la trampa de la anulación del Congreso de la Nación. Nosotros no estamos dispuestos a dejar avasallarnos por estos superpoderes para darle al Ejecutivo. Representamos acá en la Cámara de Diputados al 100% de la ciudadanía y vamos a otorgar un poder al 47% que votó el presidente. Estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a conversar leyes, no con leyes de emergencia. Esa ley de emergencia no tiene sustento bajo ningún punto de vista. Se instaló el tema de la tierra arrasada desde el comienzo de la campaña electoral. Luego explotó el hambre en la Argentina en estos últimos 4 años. Les voy a decir que después de las PASO, que comenzó la inflación a ascender, este Congreso y esta oposición en este momento le dimos la ley de emergencia alimentaria. Ahí el presidente tiene los recursos y las herramientas para actuar con el hambre de los argentinos. Les quiero advertir, el hambre nos duele a todos, la pobreza nos duele a todos, no es propiedad de ningún sector político, no tiene mayor sensibilidad un sector político que el otro. Entonces todos tratamos de sacar adelante el país y nos hacemos cargo de la pobreza que se incrementó en estos 4 años. La medimos y no consideramos que sea estigmatizar a los pobres, contarlos, medirlos y reconocerlos, como se hizo en el gobierno anterior. Discúlpenme si estoy así, pero realmente la institucionalidad o la aceptamos o no la aceptamos. Y no estoy demonizando entre dos modelos. Quiero decirles que el artículo 76 de la Constitución Nacional que se incorporó en la reforma del 94, a nuestro entender, no reúne los requisitos para declarar una emergencia. Tiene que ser para un caso específico, puntual, no ambiguo, poco específico. No consideramos que sea un motivo para declarar la emergencia en 9 materias. Quiero saber la emergencia energética. ¿En base a qué se declara? Cuando se ha recuperado lo que es la energía. No hablamos de tarifas. Hablamos de la energía que se recuperó en estos años. Llegamos a tener superávit de energía.
la llegamos a importar en barco, la energía que costaba carísima. Les pido que no echemos por la borda el esfuerzo que hicieron todos los argentinos en este momento pagando las tarifas que tuvimos que pagar durante estos años y que en las provincias costaban muchísimo más que en la ciudad. Se ha cumplido los 5 minutos. Les quiero decir que como coalición cívica jamás en la vida hemos votado superpoderes y no lo vamos a hacer y desde acá vamos a defender la República y la democracia. Muchas gracias. Gracias, diputada.